这是鱼食，他妈的！快拍散！我操！视频，视频！哎呀！我操！没照你。 Across the road, the wind's just whipped up good. Are you expecting anywhere from 7? Oof. Aí, ó, arrastou ele que ele tá batendo nos outros, ó, não para não. Olha lá o tanto de carro que já bateu no outro. Toca a enxurrada. Naglindol, naglindol. Grabe, ang lakas ng ano, elevator. Ay, yung ano? Ang lakas na ang ano, yung shutter door. Naglindol. Grabe.
En este 2020, el planeta Tierra se reseteó. Volvió a cero y se detuvo. Vivenciamos imágenes que en la historia moderna no habíamos visto jamás. Lo que estamos mirando en el riachuelo es literalmente un cardumen de peces. Bajó la contaminación y los humanos nos vimos obligados a abandonar los lugares que solíamos transitar. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono nunca habían sido tan bajas, con una reducción del 7%. Sin embargo, estas caídas en las emisiones que provocan el efecto invernadero tuvieron un poder insignificante y el mundo va hacia un calentamiento de 3 grados. El saldo que deja este año no es nada alentador. De 2015 a 2020 fueron los 6 años más calurosos jamás registrados. Prendido fuego acá, estamos acá en la boca de la milonga. Este 2020 estuvo marcado por los incendios. Comenzaron en Australia, donde arrasaron casi 12 millones de hectáreas y con la vida de 33 personas y unos 1.000 millones de animales. Luego le siguieron el oeste de Estados Unidos y en América del Sur, donde se vivieron los incendios más fuertes de los últimos 18 años. El delta del Paraná y Córdoba tuvieron saldos devastadores que aún hoy se sufren en la región. Pero fueron 11 provincias en total las que sufrieron la sequía, las altas temperaturas, la acumulación de material combustible y quedaron arrasadas. El número, más de 1.080.846 hectáreas. Y como si todo esto fuera poco, si queremos hacer hincapié en el calor, este año va camino a ser el segundo más caluroso registrado, por detrás de 2016. Y hay datos concretos. El 16 de agosto se registró una temperatura de 54.4 grados en el Valle de la Muerte. Esto en California. Pero a estas noticias se le agrega que la capa de hielo marino ártico se sitúa en septiembre en su mínimo anual, el segundo menos extenso en 42 años de observaciones por satélite. La temporada de huracanes en el Atlántico no solo rompió récord tras récord, sino que con varias tormentas tropicales dejaron pérdidas humanas y materiales por donde pasaron. Este año fue el primero de la historia en el que se registraron 30 tormentas con nombre propio. 13 de las 30 tormentas lograron tener fuerza de huracán, es decir, vientos máximos sostenidos de 119 km por hora de base.
Centroamérica fue la más castigada con la tormenta Eta y después llegó el huracán Iota, con sus olas de hasta 6 metros y vientos de más de 200 kilómetros por hora, el huracán más violento del 2020. Arrasó pueblos enteros y, según las autoridades, se arruinaron prácticamente todas las cosechas de la temporada. Argentina, por su parte, tuvo su capítulo de fuerza con las lluvias y el granizo en Mendoza. Esto fue durante noviembre. En 45 minutos de precipitaciones se inundaron varios departamentos de la provincia. Y del calor pasamos al frío, porque la Patagonia argentina también fue noticia por las temperaturas bajo cero. Nevadas históricas que hicieron colapsar buena parte de la infraestructura de distintos pueblos y ciudades. Fue uno de los inviernos más duros de los últimos 20 años, con temperaturas de hasta 23 grados bajo cero y más de un metro de altura de nieve acumulada en Neuquén y Río Negro. Sí, entra, mirá, entra ahí. 3, 2, 1, se hace de noche, vamos, ahí está, mirá. El 2020 cerró con un espectáculo único y el 14 de diciembre quedó marcado por uno de los eventos más importantes a nivel astronómico, el eclipse solar total. En esta oportunidad, la totalidad le tocó al norte de la Patagonia. Fue una noche de 2 minutos y no se va a repetir hasta dentro de 28 años. Varias regiones del país quedaron a oscuras en pleno mediodía. Pero el cielo no solo nos regaló este espectáculo, sino que también nos dejó una lluvia de meteoritos, las Gemínidas, con hasta 150 estrellas fugaces. Y además, la conjunción de Júpiter y Saturno. Muchos lo llaman la estrella de Belén. Evento que no se da casi desde hace 800 años. Esta conjunción se pudo ver mirando al oeste desde cualquier punto del mundo. Y tuvo su pico el 21 de diciembre. La mayoría de las situaciones que repasamos en este 2020 se deben al cambio climático, que se ha convertido en uno de los principales problemas a nivel mundial. Sus efectos ya se han empezado a percibir en todos los continentes en forma de sequías, huracanes, hambre, enfermedades y pobreza. Una clara señal de que entre todos estamos matando a nuestro planeta. Vamos a cambiar de tema. Más de 175 mil personas pasan la Navidad a obscuras en el noreste del país. Esto por una tormenta que ha dejado lluvias torrenciales y fuertes vientos. En Ohio y en Kentucky, las intensas nevadas han provocado caos en las carreteras. María Vargas Pion tiene el informe completo. En Ohio, residentes amanecieron con una blanca Navidad. La tormenta de nieve pudiera dejar acumulados de hasta 14 pulgadas. Los fuertes vientos y temperaturas que pudieran bajar hasta cero mantienen la alerta de tormenta hasta el sábado. Las 6 pulgadas de nieve que han caído en Kentucky han provocado por lo menos 200 accidentes en las carreteras y decenas de heridos. Las autoridades hacen un llamado a quedarse en casa mientras limpian las vías. En el noreste del país, el pronóstico es de lluvias intensas que, combinada con la nieve que se derrite, puede provocar severas inundaciones. Aquí en Nueva Jersey, estos trabajadores del Departamento de Sanidad llevan varias horas tratando de remover este gigantesco árbol que fue desprendido de raíz por los fuertes vientos que llegaron a casi 80 millas por hora. El sonido del viento era tan fuerte que, o sea, no permitió como que cuando el árbol cayó, todo se perdió en el mismo sonido. Yo sí me di cuenta, inmediatamente se fue la luz porque el teléfono de la casa hizo un sonido. Más de 175 mil hogares quedaron sin servicio eléctrico en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey. Entre esos, el de Nairobi y sus 3 pequeños. Por fortuna, cuentan con este generador. Ahora mismo mi esposo le trató de dar luz a la casa entera. Estamos cargando los teléfonos y ese tipo de cosas. La nevera todavía no la tenemos conectada porque no podemos cargarle todo. En Paramus, Nueva Jersey, este árbol cayó encima de esta vivienda. 5 personas que se encontraban dentro salieron ilesas. En otro poblado del estado Jardín, los vientos derribaron el tendido eléctrico y árboles cayeron sobre los techos. En el día de Navidad, los residentes de la isla de Madeira se enfrentaron con graves lluvias e inundaciones que causaron daños y deslizamientos de rocas en la parte norte.
de esa zona de Portugal. Varios coches fueron arrastrados por el flujo de agua. Las autoridades reportan 27 rescatados por precaución. De momento, no hay informes de víctimas mortales o desaparecidos. El iceberg más grande del mundo se hace pedazos tras separarse de la Antártida en el año 2017. Y su núcleo de la masa de hielo se ha reducido casi a la mitad en la última semana, al desmembrarse sus partes exteriores. Tres grandes fragmentos se dirigen hacia las islas británicas de Georgias del Sur, situadas al sudeste de las Malvinas. Los bloques podrían encallar y provocar un desastre para los ecosistemas marinos, al bloquear la ruta entre las colonias de pingüinos y sus zonas de alimentación durante la temporada de reproducción. La Fuerza Aérea Israelí ha atacado varias instalaciones de Hamás en la Franja de Gaza tras haber interceptado dos cohetes lanzados desde ese territorio contra la ciudad de Ascalón. La parte israelí comunica que entre los objetivos destruidos se encontraba una fábrica de proyectiles, un puesto subterráneo y un puesto militar. México pone en marcha el plan de inmunización contra la COVID-19. Una enfermera de 59 años se convirtió en la primera persona en el país en recibir el fármaco desarrollado por Pfizer. Pamela Kibek nos cuenta todos los datos. Este día ha arrancado el plan de vacunación nacional en el país y con ello México se convirtió en la primera nación de toda América Latina en iniciar la lucha contra la COVID-19. Hay que recordar que el primer lote del fármaco de Pfizer fue resguardado en el área de refrigeración y ultracongelación del INCAN, punto desde el cual este día fue trasladado al Hospital General, donde inició su aplicación en un evento que fue transmitido vía remota en la conferencia de prensa matutina y donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estuvo presente dando el banderazo de salida y en el cual una enfermera fue elegida como la primera persona en ser oficialmente inoculada en la nación. Cabe destacar que este paquete de vacunas fue dividido entre tres para que las primeras vacunaciones arrancaran no solo en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México y en el Estado de Querétaro, donde serán distribuidas entre personas del sector salud y que a cada sede le fue entregada una caja con una dosis de 975 inyecciones. Una sorpresa prenavideña del Parlamento que pocos ciudadanos deseaban. A medianoche se selló el final de una desventurada coalición. El mandato ha terminado y dado que el presupuesto estatal para 2020 no ha sido aprobado, anuncio la disolución de la 23ª Knesset. El periódico Haaretz habla de la nueva convocatoria de elecciones para el 23 de marzo, las cuartas en solo dos años. La mayoría de la población está harta de la política. La nueva convocatoria de elecciones es completamente innecesaria. Nos costará más de 2.000 millones de shekels. Y estamos en medio del coronavirus. La gente no puede llegar a final de mes. ¿Para qué gastar 2.000 millones ahora? ¿Para qué? Elecciones de nuevo, eso es malo para Israel. Esta situación es muy frustrante. El estancamiento político de los últimos años es muy negativo para el país. En mayo se aliaron dos formaciones que no tenían mucho que decirse en la política cotidiana: el bloque derechista Likud de Netanyahu y la alianza blanquiazul de Benny Gantz. El primer ministro Netanyahu se muestra combativo. Estamos en contra de las elecciones. Es una decisión equivocada del Partido Azul y Blanco, pero si se nos imponen los comicios, les prometo que ganaremos. Netanyahu se encuentra políticamente debilitado. Está siendo procesado por corrupción. La gente ha salido a las calles a protestar contra Netanyahu en los últimos meses. Lo acusan del fracaso en el manejo de la pandemia y de la división social. Pero eso no ayuda a su rival, Benny Gantz. Su alianza de partidos incluso teme no alcanzar el mínimo de un 3,25% de los votos. Como con la vacuna, Netanyahu podría volver a ser el primero en las elecciones de marzo, pero tendría que unir al fragmentado espectro conservador. Las voces del coro suenan altas y claras a pesar de las mascarillas. Un símbolo de 2020 que en Belén, con un estricto encierro por la pandemia, ha empañado su tradicional celebración. Esta natividad, los miles de peregrinos extranjeros que solían acudir a la ciudad no han podido hacerlo. En el Líbano, el año ha sido particularmente difícil.
Esta iglesia beirutí se halla entre los muchos edificios que están en restauración debido a la mortal explosión de agosto en el puerto. Pero eso no ha impedido un servicio de comida y un cariño mutuo. En Europa la época navideña también está siendo como ninguna otra, usualmente festiva y llena de turistas. Aunque 2020 se ha adueñado del distanciamiento social y de restaurantes y comercios cerrados, allí también ha dejado una escena particular, la del primer concierto en la Catedral Parisina de Notre Dame tras su incendio en abril de 2019. Porque aún con COVID-19 y otras cepas del virus, en muchos el espíritu navideño está aún muy vivo, sobre todo en la playa australiana de Bondi, donde los socorristas son renos y Papá Noel viste traje de baño. Como ven, soy Santa versión femenina. Llevo traje de neopreno porque si no haría un poco de frío. Es para sacar una sonrisa a todos. Mientras iba en bicicleta vi muchas olas y ¡feliz Navidad! En Rusia no es Santa, sino el padre Frost, Oded Morozov, quien reparte la alegría de la Navidad. Su viaje le llevó incluso a este hospital infantil de Moscú, en el que no faltó la fiesta. Una fiesta que ya en la región latinoamericana ha sido más cálida y con una contribución distinta por parte de los Reyes Magos. En lugar de oro, incienso y mirra, están entregando un regalo más importante. Medidas de seguridad para ayudar a detener este virus, cuyo efecto ha llegado a nuestra extraña Navidad. Es el fin a una relación de 47 años. Reino Unido y la Unión Europea definieron un histórico acuerdo comercial y de cooperación post-Brexit. El pacto prevé el libre intercambio de bienes y servicios sin aranceles ni cuotas, aunque con más restricciones que en la transición. Una salida airosa para Reino Unido, que se arriesgaba a enfrentar tarifas luego de 3 décadas en el mercado único. El acuerdo también modifica las reglas en un área clave, la pesca. Con esta normativa, la Unión Europea acepta un recorte del 25% de las cuotas en aguas británicas. Durante 5 años y medio estará garantizado el acceso recíproco a las aguas, pero tras ese periodo, las condiciones se definirán en negociaciones anuales. Por primera vez desde 1973 seremos un Estado costero independiente, con control total de nuestras aguas, con la participación del Reino Unido de la pesca aumentando sustancialmente de aproximadamente la mitad actual a más de cerca de 2/3 en 5 años y medio. Sé que este es un día difícil para algunos, y a nuestros amigos en Reino Unido quiero decirles, despedirse es un dolor tan dulce. Parting is such sweet sorrow. Una despedida que tampoco será definitiva. A la cooperación esperada entre las partes se agrega que el acuerdo incluye periodos de transición y cláusulas de revisión, lo que vaticina nuevas negociaciones en el futuro. Hola, bienvenidos a esta edición especial de Revista Digital. Las medidas de confinamiento destinadas a frenar el brote de COVID-19 en el mundo reformaron la manera en la que nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y hasta cómo socializamos y nos ejercitamos. Una gran parte de la población se vio obligada a migrar a la virtualidad para seguir su cotidianidad, pero la pandemia también expuso las desigualdades entre quienes tienen la facilidad de acceder a Internet y quienes ni siquiera cuentan con una computadora. ¿Cómo nos ha ido en este 2020 virtual? Empezamos. En materia laboral, 2020 fue un año difícil para muchas familias que perdieron sus fuentes de ingreso a raíz del confinamiento y cierre de negocios no esenciales, unas medidas sin precedentes y destinadas a frenar los contagios de COVID-19. Y si perder sus ingresos cotidianos ha sido catastrófico para muchos, encerrarse en casa tampoco ha sido fácil. Una gran parte de la población se sumergió de manera masiva en el teletrabajo. Esta modalidad ya existía, pero antes solo era una entre muchas opciones. En los últimos meses se convirtió casi en una obligación. Según expertos, el teletrabajo ha traído consigo ansiedad, sentimientos de soledad, síntomas de depresión y estrés debido a que fue un cambio abrupto. Psiquiatras aseguran que la pandemia de COVID-19 y el acento en el distanciamiento social han hecho a todos un poco más solitarios y un poco más difícil estar con otras personas. Me gustaría enfatizar aún más las consecuencias del aislamiento y la soledad porque son, sin duda, factores extremadamente importantes que afectan tanto la salud física como la mental. Las personas que pasan mucho tiempo en aislamiento, como ocurre, por ejemplo, en las prisiones, en los hospitales o en la Antártida, si se quiere, definitivamente pierden ciertas habilidades sociales, y cuanto más tiempo permanecen aislados, más se pierden. Markiyan Prokaska pasó casi 2 meses en la Antártida. Él estuvo allí a comienzos de 2019 para escribir un libro sobre la experiencia de estar en una estación polar.
Luego, durante la cuarentena, Mark Killam trazaba paralelos con el tiempo que pasó en el Polo Sur. Cuando te quedas en casa, a veces ni siquiera quieres ver a nadie, pero siempre puedes hacerlo. Pero cuando las circunstancias te obligan a quedarte en casa, de repente sientes una cierta limitación. No puedes ir a ningún lado, aunque te gustaría. En la Antártida fue lo mismo. Los expertos dicen que hay muy poca duda sobre la certeza de que las personas perderán algunas habilidades sociales luego de la pandemia. Explican que, así como los músculos se atrofian sin ejercicio, las habilidades de comunicación sufren del mismo efecto. Por esa razón, destacan la importancia de cuidar la salud mental. Tarde o temprano, la pandemia llegará a su fin y la esperanza es que el mundo pueda deshacerse de la distancia y volver a ser social. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. ¿Puede esta impresora ayudar con los problemas de vivienda? La impresión 3D ya es ampliamente utilizada para fabricar piezas industriales, pero ahora está en pleno desarrollo en el sector de la construcción. En este taller de Rungis, cerca de París, una startup fabrica bloques de hormigón. Serán utilizados en 2021 para la construcción de 5 viviendas sociales en la ciudad de Reims. Hoy, por primera vez en Francia, tenemos una construcción en impresión 3D de hormigón, que fue aprobada por las autoridades. Efectivamente, gracias a este aval técnico, vamos a poder pasar a una fase realmente industrial. Tenemos un control de calidad para que la resistencia sea siempre la misma. Ese es uno de los puntos esenciales. Por eso hoy producimos en un taller, porque es la única manera de controlar realmente el conjunto de los parámetros de calor e hidrometría. Los técnicos estiman que actualmente el costo de esta técnica es aproximadamente 25% más alto que con la construcción tradicional, pero creen que si sigue desarrollándose, bajará hasta niveles competitivos. Afirman además que es menos contaminante, ya que permite usar menos concreto. La impresión 3D permitirá reducir entre 50 y 60% la cantidad de hormigón utilizado para realizar una pieza, según la pieza realizada. Es, por lo tanto, una reducción importante de la cantidad de material que nos permite ser uno de los posibles ejes de reducción de emisiones. En Valenciennes, un fabricante de impresoras 3D para hormigón construye su propia sede con esta tecnología. Cada bloque representa una hora de impresión. Le damos libertad a los arquitectos, le damos una capacidad de hacer que antes no se tenía. En un mundo en el que hay mucho prefabricado, partes rectas, volvemos a las formas naturales, intentamos aportar una forma de biomimetismo. Podemos optimizar las estructuras y realizar formas más complejas. Sus defensores aseguran que si la técnica sigue desarrollándose, en un futuro una impresora podría construir una casa por día. Y ambiciosos, creen que podría ayudar a resolver el problema de la vivienda precaria en el mundo.